Hey Miguel, WhatsApp. La teacher. ¿Qué onda? Ok. Dígame. Bueno, ahorita quizás todavía aprendiéndome la estructura esta nueva que nos está enseñando, la que estuvimos viendo ayer y esta. Pero usted tocó un tema bien importante en la primera hora, que eran los nervios. A mí a veces eso me afecta un montón. Creo que es lo que más me afecta, pues, porque a veces cuando usted dice de repente, pues, Miguel, y quizás sí sé, pero el nervio me traiciona. Por lo demás, creo que sí estoy practicando las estructuras. Trato siempre de aprendérmelas para no dar vía. Okay. Pero. No, estás haciendo buen trabajo. Vos sos de los más fuertes del grupo. Literalmente siempre estás ahí haciendo lo mejor y los nervios así son. Sí. Right? Pasa. I don't know, yo no sé si tú seguís fútbol. Ahí vi que ahí medio. ¿De qué Sí. team sos? ¿Del blanco y ahora blanco con negro, el azul y rojo? Del anaranjado, el domingo juegan la final. Va. All right, Pero so. Hablando de jugadores internacionales, hay un jugador que muchos consideran el mejor del mundo. Right? Y ajá. lo ves pateando un penal. Y lo puede fallar, han perdido copas sudamericanas. Nervios. Y mira el tipo de profesional que es. So, no worries about it. Es normal. Just keep on doing the great job you're doing. Solo seguí dando lo mejor y lo estás haciendo bien. Little by little. Ok, sí, creo que por el momento de eso, teacher. Por lo demás, sí, creo que es tema de practicar, practicar, practicar y se va a ir quedando de a poquito. Okay. Pero All right. estamos bien. So fantastic, Miguel. Keep on the good job, sir. Ok, All thank you, right. teacher. See you tomorrow. Take care. Yes.
Hello, Rina. Hello, teacher. How are you going? Okay, tell me, what can I do for you? That, no sé si podemos ver un ejemplo de cada clase. Porque podría ser el día lunes iniciamos con todos los verbos que llevan ING, ¿verdad? No, eso fue ayer. Eso fue ayer, el día lunes fue genitivos. Que es el me, tú con más ese, el verbo sí. Okay. Como que se le agrega el as a los verbos. Así sería. Let me get there. Okay. Vamos a hacer algo súper, 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 súper. Resumido. Vaya. Estos son los infinitivos. Okay. Hay una gran batalla entre los infinitivos, personas gerundios. Te voy a plantear las cosas como son, que eso no lo he dicho en clase para evitar confusiones, pero a ti no te confunda. Hay ciertos verbos que solo pueden ir con infinitivo. ¿Okay? Ciertos verbos que solo pueden ir con gerundio, que es con ing. Hay unos que pueden ir con ambos y no pasa nada. ¿Okay? Y hay unos que pueden ir con uno o con otro, están bien, pero cambia el significado de la oración. Ajá. Eso ya se va a ver en avanzado. ¿A qué me refiero con esto? Es para que tú no te confundas, Reina. Vamos a ocupar como que una cantidad reducida de verbos para que tú tengas la idea. Ajá. ¿Ok? Sí. So, los infinitivos generalmente se ocupan para que tú hables de tu propósito, de tus metas, de tus objetivos. ¿Alright? Entonces vamos a empezar con eso. Te lo voy a poner en el chat para que tú lo puedas copiar. ¿Cuál es la estructura de una oración? ¿Cualquiera? Sería... De cualquier oración, no de esto. Ok. Ella me está durmiendo. Muy bien, entonces sería sujeto, verbo, complemento. Verbo, complemento. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, tú puedes decir cosas como my goal, ese es tu sujeto, is, ahí está tu verbo. En este caso, vamos a seguir ocupando to be para que no te confundas. Y ahora viene el infinitivo. ¿Cuál es tu meta con las clases? Aprender. Hablar. Ok. Entonces sería to speak English well. Wow. Entonces aquí tenemos, te lo voy a, esto lo puedes copiar, puedes tomar el screenshot. My goal sería el sujeto. Is sería el verbo. El to be, ¿verdad? Porque ahorita solo vamos a ocupar ese. Y luego tenemos to speak. Este es ya el infinitivo. Que sería verbo base. Ah, perdón. Que sería to más verbo base, verb base. Y esto, English, todo esto, to speak English, ya todo esto ya es parte del complemento. O sea, también to speak es parte del complemento. Entonces, so, se reduce a subject plus to be plus infinitive. Plus infinitive. Okay. Plus complement. Esa sería tu estructura acá. Okay. Entonces, para que tú no te confundas tanto, Reina, vas a ocupar palabras como esta
en la compañía, our mission. Eso serían como que tu sujeto, ¿verdad? Our mission. Our vision también. Quiero ver. Y de ahí ya tú estarías to make, por ejemplo, como hacer. Espérate. My goal, mi meta, my objective, my purpose, que es mi motivo, mi propósito. Entonces, todo esto que te estoy dando aquí son opciones de sujetos. Obviamente puedes meter muchos más, pero te recomiendo que juegues con eso. Uh-huh. Entonces ya vas a poner el to be y ya el infinitivo. Por ejemplo, is, our vision is, our, my goal is. Obviamente, si fuera my goals, ya va con are, ¿verdad? Porque es plural. Y ahí es momento para decir, ocupar verbos como to make, que es hacer. My goal is to make pupusas. Uh-huh. To become. Mi meta es convertirme en una buena profesional, por ejemplo. Quiero ver. To be. Ser. My purpose is to be rich. Ser millonaria. ¿Ya? Entonces, acá es donde tú puedes empezar a jugar con eso. To inspire. Tú puedes empezar a jugar con estos, con estas palabras, como que es un rompecabezas, y a practicar ya la estructura. ¿Ok? Sí. Proveer, to provide. Quiero ver. Entonces, un tip que te puedo dar es que tú no puedes tener, bueno, sí, pero no. No puedes tener dos verbos pegados. Entonces, uh-huh. Si tú pones my purpose is be, está malo. Aunque en español está bien, mi propósito es ser. Uh-huh. Pero como no se pueden poner dos verbos pegados en esa estructura, o sea, sí, hay otras que sí se pueden. Necesitas el to para separarlos y que se entienda. ¿Ok? Uh-huh. No sé si ahorita más o menos vamos captando. Traté de resumirlo lo más que pude. No, está bien. Está okay. Perfecto. So, dime entonces, Rina, no sé, dame un par de ejemplos. Okay. Con eso que te he dado. Please. My goal is to... Uh-huh. Sales, insurance policies. Okay, muy bien. Mi propósito es vender seguros, insurance mm-hmm. policies. Mm-hmm. Muy bien, así estamos. Luego, quiero ver, los infinitives. Ya, por ejemplo, con los gerunds, yo te aconsejo que nada más ahorita manejes lo que hicimos ahora. Frases cortitas como, por ejemplo, is responsible for, okay, responsible for, in charge of, right? Esas dos. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas una preposición, como por ejemplo, of es preposición, for es preposición. Entonces, cuando tú decís, I am responsible for, yo soy responsable de, ahí tenés que ocupar ING. Mm-hmm. I am responsible. I'm responsible for selling insurance policies. Entonces, si tú te fijas, esta es con gerundio. Uh-huh. ¿Qué es un gerundio? Gerund, uh-huh. verb, plus ing. Entonces, son dos maneras diferentes de decir lo mismo prácticamente. Uh-huh.
Solo que hay que trabajar y hay que practicar en ambas. Okay. Okay. So, espero este pequeño y corto te haya funcionado. Cualquier cosa me puedes escribir al chat y yo te respondo, ya sea en el grupo o me escribes a mí y al debido tiempo trato de responder. Thank you, Alejandro. You're welcome, Rina. Hope to see you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Bye bye. All right, José Antonio, what's up? Tell me. Dígalo, sir. José Antonio. No, teacher. Hey, what's up, sir? Tell me, what can I do for you? ¿Qué te ayudo? Teacher, una consulta de los temas de pasado, por ejemplo, del que vimos ayer. Yo estaba, bueno, antier fue que estaba resolviendo las cuestiones de la plataforma. Y me encontré con unas, ¿cómo se llama? Con unas oraciones que según mi parecer eran correctas, pero estaban malas. No sé si me podría explicar usted más o menos. Y que... Claro, claro, claro. ¿Sabes cuáles son? Porque si no tengo que ir a la... De hecho yo las tengo anotadas aquí. Okay. Las anoté. Démosle. Por ejemplo, we exist to bridging telecommunication solution for business in rural areas. Ok. Entonces, muy bien. Quiero ver, aquí estamos hablando de cuando tenés to. Casi nunca, hay otras estructuras, pero ya es más adelante. Casi nunca lleva ING. ¿Ok? Ahí está la diferencia de un. Ay, se me fue la palabra, por Dios. De un infinitivo. Que el infinitivo es el to más el verbo base. Ajá. Verb base. Y luego tenés el gerundio, que es el verbo más ing. Es un poquito. You know? Entonces, si ya tenés to, ¿podés tener bringing o tendría que ser bring? Sería bring. Uh-huh. Ahí está. Siguiendo esta estructura, to bring. To bring. Correct. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? We. Léeme la oración de nuevo, perdón. We. Esa es la oración anterior que me dice. Sí, dice we exist to bring. Ok. ¿Cuál es el verbo? Exist. Ajá. Y ahora viene el complemento, ¿verdad? Sí. To bring. Uh-huh. Telecommunication solution. Uh-huh. Como para traer, para dar soluciones de telecomunicaciones. Entonces siempre va a ir, José, sujeto, verbo, complemento. A veces lleva modificaciones. Pero esa es la base de todo. Eso es como el DNA, el ADN. Démosle con la otra. My companies. Aquí hay companies. Hay hay un apóstrofe. ¿Y eso qué es? ¿Plural o posesión? Creo que es el... My father's house. La casa de mi papá. No, la casa de mis papás es ese. Creo que se lo agregaron como el ¿cómo se llama? El is. Ok. My company's vision is to becoming the most preferred
ahí tu sujeto sería my company's vision. ¿Sabes por qué no es is? No es la abreviación de is, porque ya lo tenemos después. Entonces, José Antonio, en ese sería un posesivo. La visión de mi compañía. Ese tema se llama possessive nouns. Possessive. Pero no es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, la visión de mi compañía, ¿qué es? ¿Sujeto o el verbo? Es el sujeto. Muy bien, porque estamos hablando de la visión de la compañía. Vea, my company's vision. ¿Y luego? Is to becoming. I used to become sería. Correct. Tú más el verbo base. Ok. The most preferred hair salon for adolescents. No, correct. Adolescent. Okay. Good. Very, very, very good. Next. Ahí estaba la otra que dice we ambition. Creo que ambition no es. Yeah, you can use it. Ambition. Es como que tenemos esa visión para futuro. O es nuestra meta. We ambition be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Okay, so we, oops, sorry. Vaya, we, what is it? ¿Qué es el we? Ambition. Pero el we es el sujeto, ¿no? Es el sujeto, ajá. ¿El verbo? Envision, ese es como tu verbo. Ese no es como tu verbo, ese es tu verbo. Ese es el verbo, envision. Y luego viene el infinitivo, porque acordate que eso es una clave, José. Tú no puedes tener dos verbos pegados. Hay otras estructuras que sí se puede, pero aquí no. Entonces, nosotros ocupamos el to para separarlo. Entonces, en vez de be sería to, leaders. No. Está bien, está bien el envision, porque ese es el verbo. Uh-huh. Esa es tu acción, se necesita sujeto, verbo, complemento. Entonces, ya que tenés envision, te está tirando otra vez ahí pegadito el be. Pero acordate que no se puede, ahí es donde ocupas el infinitivo, para separarlo. Eso sería, we envision to be. To be. Es como nosotros tenemos la visión de ser. Ah, de ser líderes. Ajá. Muy bien, de ser líderes. Entonces, ese tip, anótalo. Ya que no se tienen dos verbos juntos. Se le pone to en medio para separarlo. Ay, como que te vas a comer una hamburguesa y en medio tiene que ir la carnita, si no... No le hace, va a comerte un pan de hamburguesa sin hamburguesa, sin carne. Necesitas ese to para separarlos. Ok. Ahora, en español también, te voy a decir la estructura en español. Nosotros queremos ser. Nosotros soñamos comprar. Parece que hubieran dos verbos, ¿verdad? Uh-huh. Pero no. Tu acción es soñar. Soñamos comprar. Este es el nombre. Esto no es verbo. Entonces, en español, sí lo ponemos juntos. Soñamos comprar. En inglés es lo mismo, es el mismo significado, pero necesitas un to en medio. So, we dream to buy. Queremos comprar en español. Want to buy. Queremos vender. Want to sell. O sea, en español no importa. Y por eso es que a veces es muy difícil agarrarle el mambo. Pero en inglés, aunque sea el mismo significado, necesitas el to en medio para separar los dos verbos. ¿Ok?
y el otro ya es diferente, o sea, hay otra manera. Pero no sé si me vas cachando un poquito lo de... Sí, sí, ahí estaba la parte de esa. Definitivo. Uh-huh. No muchas personas recomiendan traducir. Y no es, sirve para vocabulario, para que veas estructuras. Pero esto te puede ayudar bastante. Esto ayuda bastante que sepas qué significa en español para que tú asocies. Y ahí obviamente hacer los ajustes necesarios. Así que te recomiendo, si tú tienes tiempo, no sé si tenés otro ejemplo que lo podamos ver. Igual ya se va a conectar alguien más, pero para mientras no se conecte. Creo que Carla, pero Carla ya no se iba a conectar, creo. Oh, yeah, that's true. Tú me dijiste que querías estar en aquí. Sí, okay. Sí. Muy bien. Tenemos entonces. ¿Alguna duda más con esto? Solo unas únicas que fallé ahí en la plataforma. Uh-huh. Y me pregunté porque hice lo me puse a ¿cómo se llama? A trasladarlas al español, ¿va? Uh-huh. Pero vi que el traductor me tiraba correcto, entonces me puse a pensar en eso. Sí, es que el traductor no, ¿cómo te puedo explicar? A veces no ve contexto, no ve tanta gramática, sino que te puede tomar las cosas muy literal. Ok, entonces, prácticamente acá No sé. Si te ha quedado claro con eso de, igual que en español, quiero comer. Sí, I want to eat. Muy bien. Sueño es dream. Se puede ocupar tanto como, I have a dream. Tengo un sueño. Es un noun, es un verbo. Perdón, es un nombre. Tengo un sueño. Pero también se puede ocupar con acción. Yo sueño, tú sueñas, nosotros soñamos. Entonces, I dream tener. Huh. Y puedo decir I dream have a house. I dream have a house. ¿Está bueno o está mal? I dream how to... I dream have a house. ¿Está bueno así? Yo sueño tener una casa. Uh-huh. En español está, pero perfecta. Y en inglés podemos tener dos verbos así pegados. No. ¿Y qué ocupamos para separarlo? El tú. Good. Entonces, ¿cómo sería la adecuada? I dream have two. No. Ajá. Uh-huh. I dream to have. Muy bien. A house. Excelente. Esa es. Entonces, para que tú no te confundas, ocupas esa estructura sencilla y después, si querés, le vas metiendo más cosas. La estructura va. Uh-huh. Pero eso es lo que te tiene que calar ahorita, que en español no hay tos. En español ponemos dos verbos pegados y ahí se va. Pero en inglés necesitamos el to. Esos dos no se llevan. Si se juntan, hacen un desmadre. Ay, como los dos más malías de la colonia. Los juntas y seguro desmadre. Necesitan algo que los separe. All right, give me a few examples. Dame un par de ejemplos. En español. En español y después me los paso en inglés. Por ejemplo, yo deseo aprender inglés. Okay. I wish, deseo. Sí, tanto como nombre como noun. Pero te ayudo. Yo deseo. Puede ser tipo yo quiero, son como sinónimos. Entonces, I wish se puede ocupar. Ajá. ¿Y luego?
I wish to learn English. Muy bien. Ahí estamos. Good job. Yo deseo aprender inglés. I wish to learn English. ¿Yo quiero aprender inglés? I want to learn English. Uh-huh. Ok. Y ahí es donde te empezás como a ir con la estructura. No te movas de ahí hasta que sientas tú que no te vas a confundir. Ya después tú te puedes pasar a muchas otras cosas, si quieres. Quiero ver. Que me acerca. Estoy viendo el manual acá. Necesito. Dame un ejemplo con necesito. Need. Y acción, vea. Porque no me va a decir, I need money, que yo también. Money no es, no es verbo. I need to run. ¿Por qué? ¿Te sigue la policía? Pass. ¿Por qué? O sea, está muy bien, pero quiero que le deje un poquito, un sentido un poquito menos forzoso, o sea, algo más natural. ¿Cómo se dice? Necesito colgar en las mañanas. Necesito que duermas. Necesito correr en las mañanas. I need to run in the morning. Uh-huh. In the mornings. Ahí está. Lo que pasa es que si decís I need to run fast, si yo llego y te cuento y te digo, mira, necesito correr bastante rápido, vos te vas a quedar así como, ah, no, hombre, ¿qué pasó? ¿Te vienen siguiendo? O sea, no quiero que me vayan a agarrar a mí. Porque el contexto está muy abierto. All right. So in this okay. Case, un poquito más normal, menos abuscado, para que tú le puedas hallar la lógica. Ajá. Okay. Dale, tírame más. Okay. Teacher, usted dijo los verbos que nos aprendiéramos alguna buena forma, porque fíjese que yo en YouTube he estado viendo videos, así como un video como que hay una canción de todos los verbos. Wrong, wrong, wrong. Entonces la estuve repasando, pero no sé, alguna tiene alguna otra forma como para aprenderse más. Hay un montón. Hay un montón. Ahí tengo un video en el canal que tengo el día de no subir nada. Se puede hacer con canciones. Se puede hacer con lista de verbos así a la antigua, así como las aprendí yo. Uh-huh. Te voy a dar un como challenge. Ok. Mañana que te levantes, o ahorita si vas a hacer cena, o ahorita que te vas a acostar, decía esto, vaya, son las 10:39. De las 10:39 a las 11, por ejemplo, anotá todas las cosas que hiciste. Ah, yo me bañé. Bañarse. Cené. Cenar. Hacer la cama. Y luego lo buscas. Entonces, meté verbos que tú ocupes. Y va a ser mucho más fácil que te los memorices. Okay. ¿Por qué? Porque toda la noche, ya me acordé. ¿Cómo es que se decía hacer la cama? O si no te acordás, y te lo dejo de tarea, vos me vas a decir mañana cómo se dice hacer la cama. Ok. Right? O ponerte la pijama, o tomar agua antes de dormir. Eso puedes hacer. Esa es una. All right. Otra. Okay. Imágenes. Métete en Google y pone verbos. Solo así. Ni siquiera en inglés. Y andate las imágenes. Entonces, si vos ves una foto, una imagen, digamos, de alguien así. No quepo. Run. And so on, and so on. All right. Dele, okay. Estás haciendo buen trabajo. Thank you. You're welcome. Hi, Alba.
Hello, teacher. Hola. What can I do for you? Gracias, gracias por todo el apoyo. Sé que yo soy de las que le cuestan, pero no tiene idea cuánto. Pero como usted dice, ¿verdad? Me voy a quitar eso de la cabeza. Déjelo. Bienvenida a mi equipo. A mí también me cuestan muchas cosas. Sí, eso le decía yo a Claudia, que tengo una de dos. O salir corriendo o hacerle frente. Pero las mujeres nunca salimos corriendo. Eso. Sí, solo le voy a hacer dos preguntas, teacher. Este, estaba mencionando que hay como consonantes que para la pronunciación no tienen sonido. Uh-huh. Mencionó la K, ¿verdad? Sí. Y aparte de esa letra, ¿hay algo otra? ¿O solo hay un montón? Hay un montón. Hay bastante. Vaya, fíjense que... ¿Cómo le podría explicar? Es como que no nos alcanza ni siquiera una hora para que nosotros nos metamos en los fonemas. No puedo compartir material de terceros y mi material lo tengo en otro, en otra computadora y no está terminado. Sí. Lo que usted puede buscar son los fonemas. Fonemas. Phonemes in English. Fonemas en inglés, póngale. Le pueden salir, normalmente le van a salir 44. Entonces, como por ejemplo, la SCI. Uh-huh. Esta se pronuncia como SAE. SAE. Y la va a encontrar en palabras como science. Uh-huh. Right? Uh-huh. Quiero ver. Y siempre que usted vea la CSI, se va a pronunciar como SAE. Uh-huh. Okay. Ahora, hay otra, por ejemplo esta, la PSI. Uh-huh. Esa también se va a pronunciar como SAE. La P en este caso no se pronuncia. No uh-huh. va a decir psychology. Como psicología, ¿verdad? Exacto, solo va a decir uh-huh. psychology. Ah. No va a decir para psíquico, psychic, y empieza con PSI. Sí. Okay. Entonces, para que usted no tenga mucho sobre su plato, Alba, anote lo que yo le vaya dando. De lo contrario, solo vaya tratando de repetir, puede repetir canciones. Le va a dar una base, no son todas gramaticalmente adecuadas, como en español. ¿No? Más que sí. todo, es como querer aprender español con reggaetón. No sí. va a poder. Entonces, solo trate de agarrar una canción que a usted le guste mucho en inglés. Vea la letra. Cántela. Y eso, una repetición constante. Entonces, lo va a repetir tantas veces que usted solita va a empezar a encontrar los patrones sin necesidad de meterse a gramática, a fonemas. Uh-huh. Okay. Más que todo quizás sería la música de los 80, ¿verdad? Como que sí, la pronunciación es más limpia, quizás. Sí, exacto. Uh-huh. Ah, bueno. Quiero ver, tengo cuánto, 5 minutos. Bueno, no sé si vamos con Ucarana. Ajá, dígame. En cuanto a los verbos, porque igual, ¿verdad? Estoy intentando aprenderme varios verbos. Estaba viendo que hay verbos infinitivos, participios y gerundios. Gerundios son los que estábamos viendo, que es como la acción, si no me equivoco, es lo que se está, la acción que se está ejecutando, ¿verdad? Que termina en ing. Ese es el gerundio. Sí, sí. Dejémoslo en ing. Que termina en ing. Uh-huh. Ah, vaya. Y el infinitivo sería el verbo en sí. El que, ejemplo, lleva, el que lleva to más el verbo base. Ah, ok. Pero ese sí no tenía, no tendría ninguna transformación, ¿verdad? Como to play sería. Eso justamente estaba hablando con su compañero anteriormente. Uh-huh. Es que nosotros podremos decir, aquí tengo, voy a ocupar los mismos ejemplos que ocupé con él. Yo sueño tener una casa. ¿Ya? Entonces sería yo sueño. Esta es la acción que yo estoy haciendo. ¿Vean? Estoy sí. soñando. Este es el verbo. Sí. Tener
como más complemento, pues, porque este tener no es un verbo, porque no es ninguna acción que estoy haciendo, ¿verdad? Yo sueño tener, yo sueño comer algún día carne A5 de no sé qué. Entonces, en español está bien tener dos verbos pegados, en inglés no se puede. Entonces, por eso es que nosotros, bueno, sí se puede, en algunos temas. Por eso es que nosotros tenemos que separarlos. Y lo vamos a separar con el to. I dream to have. Ajá. Sí. Ah, entonces, eso más que todo, to have. Y como le explicaba también a su compañero, escoja un par de verbos, así en infinitivo, que es el to más el verbo base, y empieza usted a hacer varios ejemplos con un solo verbo. Solo cambie el complemento. ¿Ok? Sí. Para que no tenga mucho en su plato. Ok. ¿Y el participio cuáles serían? El participio es el que yo estaba mencionando ahora, que es la tercera columna casi siempre en todos los, listas de verbos. Es, por ejemplo, comer, es el base. Sí. Comí, es el pasado. Comido. Sería el, como el pasado, el participio. No necesariamente. Digamos que son las terminaciones ido, ado. Ese tipo de terminaciones. ¿Alguna vez? Ya fue como repasado, se puede decir. O ya fue usado. Casi siempre se ocupa, ya sea en los pasivos, en passive voice, como lo ocupamos ahora. Sí. O también se puede ocupar en los tiempos perfectos. Mire, ¿y usted ya ha ido al Zoom? No. No es parte de su experiencia de vida, ok. Pero, ir, fui, ido. Uh-huh. ¿Y usted ya ha comido kusuk? No. Comer, comí, comido. Ido. ¿Ya ha saltado de un peñasco al agua? Sí. Sí, qué bien. Entonces, sí. Saltar, salté. O sea, este es el base. Saltar, salté, saltado. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces, ese es el participio. Los que terminan en ado, edo, ido. Sí. Ah, vaya. Uh-huh. Muy bien, entonces. Pues sí, ya vamos a buscarle, a poner en práctica y a repasar. Dele, tengo que aprender. Pues primeramente le quiero dar las gracias porque se nota, Alba, que usted está con todo. Oh, toda preocupada. Vale, está bien, se nota, pero sí, que está con todo. Yo, mi manera de dar clases es que yo solo puedo hablar de mi experiencia. Oh, sí, y yo también he tenido miedo, y yo también me he sentido sumamente frustrado al nivel de querer renunciar, de querer chillar, y porque son cosas que están fuera de mi... ¿Cómo le puedo decir? De mi zona de confort. Sí. Aquí yo me siento fuerte, aquí yo me siento que puedo, pero he enfrentado cosas en la vida que, Dios, o sea, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿De verdad esto es para mí? Sí, no, pero sí es un excelente maestro. No, gracias. Los videos que nos compartió allí, no sé en qué lugar estaba, en Canadá, quizás, no sé, no nos quiso decir. Sí mencionan un par donde estoy. Aquí estoy todavía, pero... Ay, ya todavía. Entonces, el punto es ese, ¿verdad? Que sí. Yo me siento fuerte aquí, pero en otras cosas me siento débil. Y es normal sentirme débil por una, dos, tres semanas, un mes. Pero mientras usted siga siendo constante, tenga una propia guía, tenga un esfuerzo adecuado. Es como ir al gym, uno no va a bajar 20 libras en la primera semana. Sí, cabrón. Constancia, esfuerzo y motivación. Así es, sí. ¿Okay? Hablar. Muchas gracias por todo. Así nos motiva bastante. Vaya, pues feliz noche. Y le doy espacio a Ana María, creo que ella va a entrar. Gracias, Ana. Vaya, pues, sí, buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches.
Hello, Ana María. Hello, teacher. Al fin. Es que no, mira, no me habían mandado este enlace. Ya. Todo lo que tengo en los correos de la computadora son para las sesiones normales. Yeah, sorry about that. Ay, ya lo tiene. Ahí cualquier cosa, yo sé que usted sí. Siempre es de las primeras que se nota. Dígame. Ay, sí. Solo repasar quizás el momento que no pude ponerle atención ahora. Ya estuve leyendo la página y quizás solo repasar esto de la página 16 del cuadrito donde usted explicaba. Yo lo alcanzaba a escuchar, pero como no le podía poner atención completa. Entiendo que hay oraciones donde se enfatiza más la acción del que lo hace. Uh-huh. Y en otras se enfatiza más la acción por el que se conoce o se le llama o se le califica. Sí, nos enfocamos más que todo. Usted me está hablando de activo y pasivo, lo que estamos hablando. Ajá, correcto, eso. Uh-huh. Sí, en el activo prácticamente lo que nos enfocamos es en quién hace la acción. Uh-huh. Por eso es activo, o sea, algo está pasando. Sí. ¿Quién hace la acción? Nos enfocamos más en el sujeto. Entonces, en los ejemplos que hicimos, ahí estábamos diciendo, no hablábamos de la acción, ¿verdad? Sino hablábamos de lo que hacía o de cómo se reconocía. Ajá, en ese caso nos estamos haciendo énfasis en la acción. No en quién la hace. No en quién la hace. Y un ejemplo de quién la hace, ¿cuál sería? ¿Un ejemplo de activo? Usted me dio un ejemplo de que si le tiraba la piedra a alguien, a no sé quién, y entonces eso sí me acordé. Pero así, de los ejemplos que aparecen en el literal 5 de la página 16, ninguno es de quién la hace. Give me a second. Page 16. Donde dice, our company is considered the best manufacturer of broom in the country. Oh, yeah. En esos todos son... pasivos. Todos son pasivos. Uh-huh. Lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, hay muchas maneras de ocupar passive voice. Esa solo es una de ellas. Esta es con el verb to be normal. Uh-huh. Hay otras con el to be, en pasado, por ejemplo. Oh, ok, hay más. Okay. Más versiones. Entonces, y las que nosotros usamos de ejemplo también eran pasivas, entonces. Todas eran pasivas. Porque si usted está diciendo, digamos, el Chori es reconocido por su servicio, por su rapidez. Entonces, el Chori ahí no está haciendo nada. Solo nos estamos haciendo énfasis en el hecho de que es reconocido, o sea, uh-huh, en la acción que está recibiendo el Chori. Uh-huh. Ok. Entonces, sí, yo me quedé preguntando, ¿y dónde están las otras? Porque yo las veo todas iguales. Ah. Ok, vaya. Pero mira, no sé si le quedó claro el hecho de activo y pasivo. Sí, sí, sí. Okay. Por ejemplo, una oración activa sería como... ya, que ver si la puedo expresar bien. The car my car is, ¿cómo puedo decir? Mi carro corre muy rápido, mi carro es muy veloz, porque dices, o mi carro algo más simple que mi perro ladra fuerte, o está ladrando muy fuerte mi perro. Así voy activo. Una que se activa. Es que, eso es uno de los consejos que yo les doy, Ana María, para que logremos grasp, el verbo grasp, es como que lograr agarrar, absorber. Lograr. Exacto. Ocupemos los que se han dado. Ok. Porque uh-huh, si ya empezamos, ahí no todos los verbos pueden tomar un objeto directo, entonces ya ahí lleva a confusiones. Entonces, okay, para mientras, tal persona es conocida por, ¿verdad? Okay. Y tal vez solo vamos agregando los calificativos, ¿verdad? Uh-huh. Que es más fácil. Y ahí, si usted se dio cuenta, ocupamos ocupamos adjetivos, uh-huh, ocupamos nouns,
Ya en el complemento, ahí sí nosotros podemos variar un poco, pero porque ya tenemos una idea. Ok. El chori es conocido por... That chori is known for... Ser el mejor, por ejemplo. Is for, un superlativo. Is known for the best. Ah, sería is known for being the best. Ah, is known for... Being. Por ser. Ah, ser. Ahí tiene que ir en ng, ¿verdad? Porque va a ser being. Mm-hmm. Being the best. Mm-hmm. Ok. Tengo una duda en la oración 4. The brain is sealed. Solo le agrego la D. Dime, ¿dónde estamos? En la página 16, la oración 4. Ah, vaya. Muy buena pregunta. Esto no es un verbo regular. Uh-huh. Entonces no le puedo agregar la D. ¿Y entonces cómo va ahí? Ahí va memorizárselo. Sí, sería sí. Uh-huh. Yo creo que en ese momento se desconectó porque le puse. Ah, ok. Sí es el base. So es el past. Uh-huh. Sin es el past participle. Sí, saw y sin. Uh-huh. Entonces acá sería the brown saw. Saw. ¿Cómo se pronuncia? Saw. The brown is saw. ¿Estamos ocupando el pasado o el pasado participio? Yo entiendo que aquí es el pasado. El pasado, no se preocupe, yo le ayudo. Vaya. Es lo que entendía. Pero no. Estamos no es entonces con el sin. Vamos a ocupar la tercera columna. Ah, sin. Ajá. Y en español, para que usted sepa, ver, vi y veré. Visto. Ah, y visto. Ajá. No es en futuro. The brand es visto, o sea, es pasado participio. Ajá. Exacto. Entonces, casi, bueno, los pasados participios. Uh-huh. Son los que terminan en ido, ado, uh-huh. edo, bueno, me acuerdo cuál otro en español. ¿Y usted ya ha visto al cadejo? ¿Visto? En la botella. Ya ha comido el loroco. Ido. Uh-huh. Entonces, comer, okay. Comí, comido. Es la tercera parte. Saltar, uh-huh. Salté, saltado. Estudié. Estudié. Estudiado. Correcto. Okay. Beber. Uh-huh. Bebí. Bebido. Exacto. Ese uh-huh. es el pasado participio. Ok. Entonces acá se pone un pasado participio. Y uh-huh. eso no lo menciona en ninguna parte. No va. ¿Cómo no? Pasado. Bueno, lo mencioné un montón de veces. Voice, dice. The passive voice. Ah, aquí está, ya lo leí. Present participle o past. Participo. Okay. Así que no, dele, gracias por el esfuerzo, gracias por atender a mi llamado, apoyarme en eso y apoyar su. Sí, yo sé, ayer, uh-huh. Sí no podía porque la reunión era con otra persona externa, entonces todos teníamos que estar enlazados. Sí, no se preocupe, yo lo entiendo y le agradezco mucho su dedicación, gracias. Pero ahora me puse a repasar la clase para hacer las tareas y poder entender y ir al día, si no me quedo. Quiero ver si usted me da autorización de mandar esa tarea que me mandó el grupo. No voy a decir que es usted, pero si usted me da autorización de mandarlo al grupo para teacher. Que todos vean cómo pueden, porque hay muchos, y cómo estudio, y cómo, ahí hay un ejemplo que usted puede ayudar a los demás. Sí, es más, yo ya había hecho... Cuando me integré, que estaban haciendo una tarea que no les pude contestar, no estaba Katherine, yo ya había hecho un ejercicio de los ejemplos de ayer. Entonces yo les tomé el pedacito de foto, esa creo que ya no se la mandé a usted, porque era la otra página que había llenado, y se las mandé donde hablaba de cuál era la función, qué hacía yo y a quién le respondía. Entonces mi ejemplo fue, ¿dónde está? Lo tengo, porque se lo mandé en fotito, es decir, lo estuve escribiendo, les puse. Si quiere, entonces ahí me la manda se la mando. Yo lo voy a compartir para que la gente vea y nada. Uh-huh. Pero revísemela ahorita a ver si está bien. Ya le mandé la contestación de la anterior.
Ajá, del anterior sí. Y de esta, como no es. Mándemela, ese la contestó por eso. Ay, chévere. Y de allí, solo quiero confirmar una que puse. Bam Bam is rated as the best pastry shop in Santa Ana. Pastry shop, yes. Yes, okay. Todos saben, toda la pronunciación, pastry. Excellent. Pastry. Pastry. Un poquito más arrastradito, pastry. Pastry. Uh-huh. Pastry shop, ok. Y hubo una que no le hallaba yo mucho y aquí teníamos la duda. Tigo is known for, is nowhere, ¿verdad? Known. Is known. Uh-huh. No, new, no. Known. Con N al final. Ah, known. Uh-huh. Ese otro no lo copié. Tigo is known for giving poor customer service. Gramaticalmente está bien, además no opino. O Digo is known for giving bad customer service. Yes. Era, es mejor usar bad que poor. Cualquiera de las dos, solo son diferentes, son sinónimos. Poor customer service, okay. Bad customer service. Pero de una manera más correcta, ¿cómo sería? Ninguna de las dos está mal. Puede ocupar cualquiera. Ah, ok. Ni una es más correcta que la otra, solo son sinónimos. Bye. Y la última, Hush Puppies is rated as the most comfort shoes in the world. Comfortable, el adjetivo. Comfortable. Comfortable, se escribe. Sí, comfortable. ¿Cómo se pronuncia? Comfortable. Comfortable. O sea, que el for no se menciona, ¿no? Que solo comfortable. Hay gente que lo menciona un poquito, pero es rápido. Comfortable. Comfortable. Ok. Pero no menciona la O. Comfortable. Uh-huh. Comfortable. Uh-huh. Bye. Okay. Thank you very much, Ana María. Thank you for your dedication and effort. Sí. I'll see you mañana tomorrow. Me voy a disculpar con Miguel, que al pobre no le pude ayudar. Lo dejé solito. All right, Ana María. Have a very good night. See you good tomorrow. Night, teacher. Take care. Thanks. You're welcome. Bye-bye.